Pues después de muchos intentos, vamos a ver si logramos ahora sí grabar. <laughs> ahora sí, bienvenidos, hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a actualizar y a modernizar un cuello. Miren, tenemos este suéter muy bonito que está confeccionado en alpaca baby. Es un, es un suéter de este que puede ser con solapa, es de doble botonadura, vean es un suéter muy muy padre, sí, pero le vamos a dar una refrescada a este cuello, que este es un cuello clásico, es un cuello recto, sí, y lo vamos a convertir en un cuello Arlequín, así es que pues vámonos a las agujas, primero a desmontar este cuello que no nos sirve, y después verán todo lo que vamos a hacer. Bueno, mira, aquí yo ya desmonté todo el cuello. Aquí puedes ver ya, ya, ya está todo desmontado. Okay. Lo que voy a proceder ahorita con la lana que ya separé, que es esta. ¿sí? Y este, obviamente la aguja con la que fue tejido el suéter, que es con la aguja del número 3. Voy a proceder a el montado de todos los puntos. ¿sí? Y ahorita les indico y les platico cómo es que vamos a ir colocando los separadores que vamos a ocupar. A veces te puedes ayudar con un gancho. Yo generalmente lo hago, sobre todo cuando son cosas así muy pequeñitas. ¿Sí? Que necesito estar buscando el punto. ¿Sí? Aquí es donde yo voy a poner ya. Monto mi primer punto. Hay quienes pueden y logran hacerlo de esta manera. Si no... Puedes amarrar el primer punto desde el inicio y no hay problema. Sí, y, y así nos vamos a ir todo el montado de puntos. Este ya lo hice, lo voy con este. Miren aquí. Ahí está el asunto: el segundo punto. Y volvemos a poner la aguja. Vamos por el tercer punto y así. Hay algunos tejidos que se prestan para que con la misma aguja y sin ayuda de un gancho. Los estés colocando. Yo así ya. Ya me voy. Ya la coloqué. Y pues, eh, tendidos como bandidos. Perdón, es que es, es un estambre matizado y pues tiene negro. Bueno, hay que estarlo aquí. Con mucha paciencia. Los puntitos para los pongamos, ¿sale? Y entonces empezamos desde la primera, desde aquí del frente de este, hasta llegar al otro lado, a este lado de acá, aquí arriba del botón, aquí terminamos. Sale, aquí nos vemos en un ratito. Y pues, mira, aquí yo ya terminé de montar los, este, los puntos. Y pues he colocado. Los separadores, aquí es donde está la costura. Si, sí, aquí eh, coloqué uno. Y en la segunda costura coloqué el otro. Aquí está el gancho con el que me estaba ayudando a montar los puntos. Y ahora fíjate bien lo que vamos a hacer. Nos vamos a regresar un derecho, un revés. Oh, este suéter de qué es. Sí, un derecho, un revés. <laughs> Cheque el, el resorte de abajo. Un derecho, un revés. Y llegando aquí, bueno, pasamos el. El separador regresando yendo por la parte de atrás hasta este. Llegando a este, nos vamos a regresar en vueltas cortas, nada más de separador a separador. Y ahorita te digo cómo los vamos a ir este, moviendo, cómo los vamos a ir acomodando. ¿sí? Y mientras aquí vamos a empezar a regresarnos, un derecho un revés en elástico. Brincamos el primero y hasta el segundo. Ahorita te veo. aquí ya pasé el primer. Separador, vengo llegando al segundo y fíjense bien cómo le vamos a hacer. Les doy la instrucción para todo el cuello. Mire, se me atora mucho, madre mía. Bueno, aquí vengo yo, un derecho, un revés, un derecho. Perfecto. Entonces llego a donde está el separador. Retiro el separador. Tejo el que sigue. Un revés. Para girar la labor, paso el siguiente punto. Coloco el separador. Rodeo el punto con la lana. Regreso el punto y giro la labor. Y entonces aquí ya estoy posicionado para continuar con lo que sea. Y llegando al siguiente separador, volveremos a hacer la misma operación. Avanzaremos un punto cada vez que lleguemos al separador hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos aquí al final, los espero. ¿Sale? Entonces nos regresamos nada más hasta el siguiente separador y ahí volvemos a hacer lo mismo. ¿Ok? ¿Sale? Ahorita, ahorita les platico. Vamos al otro separador. Y aquí ya vengo llegando al siguiente separador. Y vean que me toca, me toca un revés. Perfecto. Ok. Llego hasta aquí. Retiro mi separador. Dejo el siguiente punto. Ya está. Para girar. Paso la lana. Coloco mi separador. Rodeo al punto con la lana. Regreso el punto, giro la labor y me posiciono para irme de nuevo al otro separador. Y empiezo pues como me pide el asunto aquí. Vean ustedes. Así. Y pues me sigo hasta el siguiente separador y vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Recorro solo un punto. Y así nos vamos a ir hasta que lleguemos... Acá. Hasta que no lo acabemos. Todo esto. ¿Sale? Pues bueno. Tenemos tarea. Hay chambita. Síganle, síganle. Y ahorita nos vemos. Perfecto, pues aquí vamos viendo cómo va quedando. Hasta ahorita ya terminé de hacer la instrucción de ir aumentando los puntos en la orilla y he llegado al final. Ahora, como fui recorriendo el marcador hasta eliminarlo, nuevamente lo voy a colocar otra vez en el punto central de aquí. Y en el punto central de acá. Para este. Hacer ya el rematado de puntos. ¿Sale? Entonces voy a empezar a. A decirles cómo vamos a rematar este cuello. Para que quede. Ya en un momentito más. Lo armemos. Me vengo aquí. Donde empezaron los aumentos. Es en este. Es en este. Es a partir de este. Coloco el primero. Luego aquí viene todo. Shalala, shalala. Y aquí es donde se nota que vienen todas las disminuciones. Bueno, más bien los aumentos. Aquí y aquí ya no hay. Entonces a partir de aquí me subo, me subo. Y va a ser aquí. Perfecto, entonces ahorita, como no encuentro mi otro separador que había sacado, estoy batallando con mi cajita de separadores y saco otro y ya lo pongo. Bien, entonces me vengo de este lado, ¿sí? Aquí. Este es mi frente, va a doblar así. Por lo tanto, si ¿sí? en mi caso yo hago una vuelta más porque es más cómodo hacerlo de reveses. El detalle es que cuando nosotros vayamos rematando, esta parte de aquí se vean cadenitas y no las jorobitas. Sale que se vea al derecho y no al revés. Para que tenga una bonita vista el cuello sale ahorita les veo ok ya estoy posicionado en la orilla ya tengo colocados mis dos este separadores y vamos a empezar a rematar el cuello de la siguiente manera el, al principio nos vamos a ir normalitos de dos en dos dos regreso el punto dos Regresamos el punto. Y así nos vamos a ir hasta llegar al primer separador. En, llegando al primer separador, les voy mostrando qué es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Sí? Entonces, aquí, regreso el punto. Remato 2. Regreso el punto. Remato 2. ¿Sale? Bueno. Los veo ahorita en el primer separador. Y ahora que vengo llegando al separador. Muy bien. A partir de aquí, fíjense cómo cambia la instrucción. damos el separador. Y fíjense bien: nosotros necesitamos un poquito de más espacio en la parte posterior de, del cuello para que entre con amplitud. Entonces, lo que vamos a hacer es un remate de 2, una cadena un remate de 2 una cadena un remate de 2 una cadena y así hasta llegar al siguiente separador un remate de 2 una cadena si ¿Sí? esta cadenita adicional que le estamos poniendo le va a dar un poquito más de amplitud al cuello. Y eso evitará que se tuerza, que se haga churro. Y pues pueda lucir su el cuello del suéter. Pues así todo extendido, todo bien padre. Como si fuera un pavo real, ¿no? Así. Todo, todo bien. ¿Sale? Bueno, entonces nos vemos en el siguiente separador. Aquí ya vengo llegando al segundo separador. Entonces vengo haciendo mi dos juntos, uno solo, dos juntos, uno solo y dos juntos. Muy bien. Elimino mi marcador y a partir de aquí el resto únicamente dos juntos hasta terminarnos todo el contorno. Entonces les digo que es muy importante que estemos cuidando a la hora de estar rematando esto, ¿sí? Que esta línea de cadenas sea la que quede cuando nosotros doblamos el cuello, sea lo que se vea. No, que no se vea de este lado. Bueno, a mí no me agrada, pero se los dejo a su, a su libre albedrío. Como ustedes gusten, aquí vean cómo abre, cómo amplía para poder bajar el cuello lo más posible y que no se enjute hasta la parte de arriba. De esta manera, y pues bueno. Ahora sí, ya nada más me resta irme de dos en dos hasta el último punto, cortar la hebra y empezar a armarlo. Así. Este es el momento para que, si no te has suscrito al canal, te suscribas, nos sigas en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Quite, y este, también tenemos grupos de WhatsApp donde. Nos ayudamos, nos damos tips, contáctame a través de las redes para que yo te incluya en alguno de los grupos. Hay grupos de pago, hay grupos gratuitos para elaborar prendas completas, para elaborar alguna puntada en especial, simplemente asesoría, lo que tú quieras. Sí, también agradezco y aprecio ese like que le das al video y allá abajito hay un botón de super gracias por ahí nos puedes nos puedes también apoyar sí sí si, sí si es tu gusto y en tu corazón cabe pues pues bueno bienvenido sea y ahorita ya nada más termino corto mi hebra y les este, les muestro hay que armarlo vamos a ponerlo bonito coqueto para ver cómo va quedando nuestro nuestro cuello y Termino estos poquitos y ahorita los veo. Ya lo corté. Madre mía. Ahora vamos a ponerlo como Dios manda para que lo puedas ver. Muy bien, muy bien. Aquí está el cuello. Aquí están los botones miren ves cómo se hace esta pequeña escarola por la cadena que la aumentamos en la parte de atrás. Ahorita ahí está. Lo vamos a doblar. Espérame, tantito que tengo que desocuparme las manos para más o menos. Ahorita de rapidito y puedas ver, mira, esto va aquí enfrente. Lo voy a montar en el, en el gancho con la camisa para que lo, lo veas mejor y lo puedas apreciar. Qué bonito, qué hermoso, me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Pues mira, aquí es como luce el cuello. Sí, esta es la parte de enfrente porque recuerda que es un suéter de doble botonadura. Sí, y le hemos cambiado el cuello. Qué hermoso ha quedado este, este cambio. Aquí viene la parte de atrás. ¿sí? Y te voy a mostrar la parte de atrás. No se ve ninguna escarola. Es el cuello perfectamente bien estirado, bien planchadito, para que tenga una caída bonita y no se vaya sobre el cuello y no se enrosque. Pues hasta aquí el video, si te ha gustado, dale like y pues nos vemos en el próximo. ¡Chao!